9:37, vamos a recibir a nuestro próximo invitado, que es Javier Malet, que es grado 3 en toxicología del Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico del Hospital de Clínicas, con quien vamos a estar dialogando con algunos, específicamente por algunos temas que tienen que ver con la utilización que estamos realizando de algunos plaguicidas agrícolas. Algunos de ellos inclusive utilizados en niños, simplemente por el tremendo desconocimiento con respecto muchas veces a los elementos que estamos manejando. Así que un poco con él vamos a tratar de desmenuzar un tema que a veces creemos que estamos matando piojos o yo qué sé, cuestiones así, y le estamos dando usos absolutamente indebidos a materiales que son realmente muy peligrosos para uso humano. Primero que nada, la bienvenida a Javier Malet. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, Humberto. Gracias por invitarnos a participar en este evento. Bueno, muy, muy, muy asombrado, si se quiere, porque dicho así, la utilización de repente de elementos agrícolas para niños puede parecer como medio bruto de más. Pero yo tengo que decirle y confesarle que hace muchos años atrás, obviamente en mi niñez, imagínese usted, viví en el interior y en más de una oportunidad yo escuché de compañeros, de amiguitos de la escuela y todo lo demás, que muchos papás que tenían pequeños establecimientos rurales diluían determinado tipo de productos porque decían que eran buenos para los piojos, eran buenos para de repente ese tipo de... A mí me llamaba la atención ya de niño esta situación. ¿Qué quiero decir con esto? Que me parece que muchas veces a nivel rural es una práctica que se viene realizando desde hace años, pero también ahora hay determinado tipo de productos y plaguicidas que son tremendos en ese sentido, ¿no es así? Bueno, en primer término, o sea, tendríamos que definir qué son plaguicidas, ¿no? O sea, son productos, son sustancias químicas o mezclas de sustancias químicas utilizados para diferentes fines. Y existen plaguicidas que son, por ejemplo, para uso agrícola, para uso veterinario, que son concentraciones, como tú decías, diferentes de las plaguicidas de uso doméstico o plaguicidas de uso en campañas sanitarias, por ejemplo, para control de vectores como el Aedes aegypti en el dengue, o inclusive plaguicidas para uso humano. Como tú mencionabas, los plaguicidas de uso agrícola y veterinario son exclusivamente para ese uso. Pero sí hemos visto situaciones en las cuales hay lo que nosotros llamamos desvíos de uso. O sea, un producto que es para tal fin se utiliza mal para otro. Tú mencionabas el hecho de que si hace bien para las pulgas del perro o el ganado, va a ser bien para los piojos de mi hijo. Y eso hemos tenido situaciones de gravedad porque no son productos que son para ese fin. Son concentraciones mucho mayores que las de uso doméstico. Las de uso doméstico muchas veces son de concentraciones, o sea, legalmente tienen que estar no más de un 5%. Y las de uso agrícola o veterinario pueden llegar hasta un 50 o un 80% del principio activo para cuál es efectivo, ¿no? Vale, y usted dice uso con gravedad. Gravedad por, obviamente, las consecuencias que ha traído, en este caso, en los niños en los que ha sido utilizado. Claro, porque los productos en general son para usar en determinada función. Si yo los uso, por ejemplo, para uso humano, por lo cual se absorben por diferentes vías, se absorben por vía cutánea, una piel de un niño es diferente que la piel de un adulto, una piel sana es diferente de una piel curtida, se absorben por ese lado, también se absorben por vía inhalatoria. Y otra de las consultas que hemos tenido también y que cada vez llame la atención es el hecho de el ingreso de la sustancia por vía digestiva. Llamaría la atención, no claro. Voy a comer. Sí. Pero sí, de repente en la práctica diaria, o sobre todo no solo en niños, sino en trabajadores, el hecho de fumar, tomar mate, comerse las uñas mientras estoy aplicando plaguicidas, lleva el ingreso al organismo. Por eso son conductas que tenemos que modificar para que esos productos no ingresen al organismo, ¿no? Y por lo que usted dice, aún en pequeñas cantidades, como puede ser una presencia residual en las manos mientras estoy tomando un mate, aún esa presencia puede traer trastornos importantes. Bueno, depende. Obviamente una exposición aguda y única es diferente de una exposición reiterada en un trabajador, ¿no? Claro, pero particularmente con el tema del tratamiento del tema de los piojos con los niños,
Yo recuerdo casos no muy lejanos en el tiempo. Recientes. Y no solo, Humberto decía, a nivel rural, a nivel urbano también. Por ejemplo, casos con querosene, por ejemplo, que se han aplicado a niños con consecuencias muy, pero muy graves. Estos casos que ustedes ven, plaguicidas, este tipo de combustibles, por ejemplo, que se utilizan, ¿han aumentado o más o menos se mantienen? No, se mantienen más o menos. O sea, y con respecto a las intoxicaciones por plaguicidas de uso agrícola y veterinario, el Departamento de Toxicología hizo un estudio de una década, o sea, durante 10 años, se consignaron las intoxicaciones, los casos por intoxicaciones, y más o menos en un promedio de 350, 300 al año, y ese número no se ha habido modificado. Pero sustancialmente. Alto, 350 casos. Una por día, ¿no? Pues es alto. Ahora, usted sabe... Llama atención el dato. Claro, usted sabe, Javier, que digo, a veces uno puede pecar de estar trasladando la responsabilidad hacia otros, diciendo que inconscientes, cómo colocar un producto que es de uso agrícola, por más que se me ocurre diluirlo o lo que sea, en un niño, y obviamente que está bien marcar que evidentemente el uso es completamente indebido. Pero también pueden producirse accidentes. Le voy a comentar una cuestión absolutamente personal. Con un producto que usted va y lo adquiere en góndola de una ferretería y que me lo recomendó un jardinero para... Un jardinero, no, perdón. Una persona que vino a destapar los caños para matar los yuyos que me dijo habían llenado los caños y que iba a seguir teniendo el problema de las tapaderas. Y que lo tirara directamente a través de los caños para que esos ese producto matara el yuyo. ¿Sabe que yo tomé ese producto, que por supuesto tenía en todo su frasco unas letritas diminutas con unas extensas explicaciones, que suelo leerlas, especialmente aquellas que dicen advertencia? Pero más allá de que estaban escritas las advertencias, recibí una sorpresa tremenda cuando lo destapé, porque me di cuenta, apenas lo destapé y lo fui a colocar, que la inhalación de ese producto seguramente bien no me iba a hacer. Como que yo tuve un acceso absoluto y total. Podía haberle pedido, cosa que obviamente no haría, pero a alguno de mis hijos que me ayudara a hacer el trabajo que tenía que hacer en ese momento. ¿No hay con respecto a este tipo de productos una venta o un acercamiento del público, y ya no ahora de zona rural, una persona de ciudad como yo, demasiado libre, demasiado abierto, y la advertencia sobre determinadas consecuencias no están explícitas como deberían en los envases? Más que eso, de repente lo que tenemos que pregonar es por el de no utilizar con fines cosméticos los plaguicidas que son para combatir plagas, ¿no? Tú mencionabas el hecho del olor. El olor, si bien no es una característica de toxicidad, hay sustancias tóxicas que no tienen olor. Entonces, eso puede ser irritante, pero, o cáustico. Pero desmistificar el hecho de que con un fin cosmético de mejorar ese jardín voy a usar plaguicidas que son de uso agrícola, ¿no? Eso es lo que debemos combatir, ¿no? Sí, no es para nada recomendable, entonces, especialmente, bueno, me imagino que peligro para las mascotas, peligro para los niños. Sobre todo para los niños, digo, que están en una edad activa, que tienen acceso. El hecho de llevar al domicilio productos que no son para uso en domicilio nos lleva a accidentes. O el hecho de trasvasar también. Es otra situación en la cual lo tengo un envase original con una concentración importante, lo paso a un envase de refresco o a un envase de medicamentos, como yo le iba a decir, consulta, ¿no? Cómo se desechan además esos envases. ¿Se acuerdan del caso de Florida, de las niñas intoxicadas en Florida? Sí. Que estuvieron internadas en el Pedro Rosell. Que, por suerte, tuvo una recuperación favorable de las niñas, particularmente una de ellas que estaba con un compromiso sanitario importante, que se pudo recuperar. Pero en ese caso se hablaba de una botella que fue encontrada en el camino de la escuela a su casa. Recuerdo. Y que probablemente tuviera pesticidas para campo, ¿no?